No, la idea nuestra era abrirlo, bueno, en esta época, pero bueno, nos agarró todo esto lo de la pandemia y bueno, se nos fue atrasando, cambiamos de idea, de la que nos queríamos enfocar y bueno, fueron surgiendo estas ideas y abrimos el 30 de julio, la verdad con muy buena respuesta de la gente y nada, apostando que es un gran desafío en el contexto que estamos viviendo, emprender un negocio de estas características. Exacto, desafiando un poco la pandemia, ¿no? Exacto, esto sí que fue un gran desafío porque, bueno, se dio la mudanza en plena pandemia y bueno, no, la verdad que está resultando muy bien, gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Bien, y contanos un poco qué tipo de productos, bueno, están a la venta en este local comercial que están ofreciendo en la localidad. Bueno, la idea principal es una fiambrería, una quesería, y después, bueno, fuimos anexando todo lo que es productos de almacén, todo lo que es de repostería sueltos, galletitas sueltas, condimentos sueltos y, bueno, bebidas, todo lo que es rebozados de pollos, todo lo que es congelados, y, bueno, y comidas al paso listas para el horno. Esas cosas fuimos, o sea, se fueron generando. A medida que fueron pasando los días, fuimos ideando y Exacto. trayendo, sí. Están en un lugar estratégico, muy cómodo, digamos, que es la calle San Martín, bueno, donde hay un tránsito y la gente, bueno, por ahí para y aprovecha. Sí, la verdad que sí, la gente responde muy bien. Estamos acá en el medio de todo y la verdad que sí, la ubicación ayuda muchísimo, sí. ¿Pudieron conseguir los productos que querían en este contexto también de pandemia? Y es medio complicado porque, como todo el mundo sabe, hay cosas que están paradas, frenadas, lo que es las entregas. Entonces, como que a medida que van largando de a poquito, vamos anexando y agrandando todo lo que es el stock, la mercadería, sí, porque hay cosas que se complicaban en conseguir, sí. Bien. Pero por lo menos, sí, nos estamos manejando con el fuerte que queremos, que es la fiambrería y la quesería, y el resto serían todos anexos, pero que a medida que van liberando un poco, vamos trayendo, agregando, sí. Todos los días siempre algo nuevo vamos trayendo. Bien, y bueno, y en tiempos, porque ahora ya se viene la media estación, el veranito, donde este rubro se mueve bastante. Sí, entonces, bueno, aprovechar a full, ofrecerlo, la gran variedad para todos los gustos, de todos los quesos saborizados, diferentes fiambres, que la verdad que uno tampoco no conocía que venían tantas variedades de fiambres. Así que, y aprovechar eso, que se viene la temporada de los sanguchitos, de la picadita, de la pizza. Entonces, bueno, tratar de ofrecerle lo mejor al cliente y que esté conforme con la mercadería y con todo lo que se ve a la vista. Eso lo elaboran ustedes, lo que es pizzas y sándwich. Sí, lo que es pizzas y sándwiches, sí. Después tenemos una línea que ingresó esta semana de lo que es tartas y empanadas, pero eso ya vienen elaborados en cajas congeladas, que es prender el horno y pegarle el golpe de horno. Exacto. Contanos, bueno, ¿cómo se llama el negocio? ¿Cuál es esta dirección y los horarios en que están abiertos en la semana? Bueno, el negocio se llama María Belén, la boutique del fiambre. Estamos en San Carlos Sur, en San Martín 574. Y por el momento estamos manejando los horarios de 8 de las 8 de la mañana a 12 y 30 y de 4 y media a 8, porque el límite que tenemos nosotros es hasta las 8. Si no, bueno, la idea era extendernos hasta cerca de las 9 de la noche. Y los domingos estamos abriendo de 6 y media de la tarde a 8 de la noche. Así que tenemos un rato abierto los domingos para aquellos que se olvidaron de comprar la picada o para cenar.